Con el Viernes Negro y el Cyber Monday a la vuelta de la esquina, las personas a lo largo y ancho de Estados Unidos ya tienen sus listas para irse de compras estos días. Las tiendas compiten entre sí para tener las mejores ofertas en regalos, electrodomésticos, ropa, aparatos electrónicos, etc. El portal financiero WalletHub analizó varias categorías de productos que las personas pueden encontrar el Viernes Negro. Sara Skidboy, experta en compras y tendencias de Retail Minute, también abordó el tema y recomendó varias cosas que no se deben comprar el Viernes Negro y Cyber Monday. A continuación te presentamos lo que recomendaron. En promedio, las tiendas solo anuncian un 26% de ahorro en los aparatos electrónicos, según el análisis de WalletHub. Al igual que con los electrodomésticos, estos ahorros son atractivos para las personas que buscan cualquier oferta. Sin embargo, Skidboy predice que los aparatos electrónicos se venderán rápidamente el Viernes Negro. Edit Post.